Separados en el tiempo por apenas unos días, se han disputado en la provincia de Madrid los dos campeonatos de España de ciclismo. El de pista en Galapagar, con la presencia de 42 ciclistas y con interesantes novedades en la programación. El de carretera en la Casa de Campo de la capital, con una mayor participación que llegó a casi los 100 corredores y que se explica porque en un velódromo no pueden rodar los triciclos y las bicicletas de mano y solo corren bicicletas convencionales y tándems. Además, y en la línea de completa integración entre las federaciones olímpicas y paralímpicas, las competiciones fueron organizadas por la Real Federación Española de Ciclismo y se disputaron de forma simultánea con el Campeonato de España Junior para personas sin discapacidad, en el caso de Galapagar, y coincidiendo con una etapa de la Vuelta Ciclista a Madrid de profesionales en la Casa de Campo. El hacer un campeonato de ciclismo adaptado, integrado con otra categoría, en este caso los Junior, lo que da es mayor vistosidad, nos sentimos plenamente integrados dentro de lo que es la estructura de la Federación Española, que es lo que estamos buscando. Es positivo porque también nos acercamos a otras facetas del ciclismo para que se nos conozca más. Lo más novedoso de lo que se vio en Galapagar fue la introducción de un nuevo título en juego, el de velocidad por equipos. Tres ciclistas con discapacidad física salen a la vez y en cada vuelta se retira el que va delante, hasta la tercera y última, que el que queda recorre a tope. El primer campeón de la historia fue el trío de Andalucía formado por Antonio García, Alfonso Cabello y Juan Emilio Gutiérrez. En la prueba de velocidad para discapacitados visuales se llevó el triunfo el tándem formado por José Enrique Porto y José Antonio Villanueva. Hemos batido el récord de España en una pista que en teoría pues no es de las mejores y no es rápida. Y bueno, para nosotros la valoración a nivel positivo y a nivel de cara al mundial, pues bueno, pues hemos visto que hemos mejorado la marca que teníamos y que podemos seguir trabajando y de cara al mundial poder estar a lo más alto nivel. En el kilómetro, segunda prueba de la pista, Porto Villanueva consiguieron su segunda victoria, en este caso con récord nacional incluido, mientras que en mujeres las andaluzas Beatriz Escribano y Ana López también sumaron su segundo oro. Entre los discapacitados físicos, Juanjo Méndez se impuso en C1, Antonio García en C2, Amador Granados en C3 y Roberto Alcaide en C4. El C5 Pablo Jaramillo, andaluz, fue el mejor en términos absolutos. Al término ya de la prueba mía, que ha sido el kilómetro, pues contento, porque la idea era mejorar el tiempo del año pasado y lo hemos superado con creces, incluso rozando casi el tiempo que hice en el Mundial del año pasado, o sea que contento. Y en persecución, última modalidad de la pista, ausente en los grandes favoritos Cristian Benje y David Jauradó, el título de tándem fue para los murcianos Miguel Ángel Clemente y Diego Muñoz. En mujeres, nuevo triunfo y tercer oro en la pista para las andaluzas Ana López, Beatriz Escribano. Roberto Alcaide fue el mejor de los que completaron 4 kilómetros. Entre las categorías que rodaron 3, el mejor registro fue para el vasco Amador Granados. Juan José Méndez y Raquel Acinas repitieron su triunfo de la víspera. Básicamente hemos preparado la velocidad por equipos, que es la primera vez que la hacíamos, y hemos estado durante la semana pasada pues un poco en el velódromo de Horta practicándola. Pero el resto de preparación que estamos llevando a cabo es básicamente encaminada de cara al Mundial de Carretera de Canadá. Casi los mismos nombres fueron los que destacaron apenas unos días después en los campeonatos de carretera que tuvieron lugar en la Casa de Campo de Madrid. Solo que, en la categoría de ciegos y deficientes visuales, sí participó esta vez la mejor pareja española de la historia, Cristian Benje y David Jauradó, que no dieron opción a sus rivales en la contrarreloj. Sin embargo, en la prueba en línea, la pareja murciana Clemente Muñoz sumó otro oro al conseguido en la pista. Entre las mujeres, las granadinas Ana López, Beatriz Escribano volvieron a mostrarse invencibles, dominando la ruta y la contrarreloj y añadiendo 2 oros a los 3 de la pista. Para este campeonato nos hemos preparado sobre todo en carretera y en gimnasio, puesto que estamos lejos de un velódromo para poder entrenar. Nuestro objetivo, el Mundial en Canadá de carretera. Aparte de los 5 oros logrados por la pareja López Escribano, lo más destacado de los 2 campeonatos de España fue el rendimiento de los ciclistas con discapacidad física Juan José Méndez y Raquel Acinas. Apenas unos días después de su doblete en la pista, hicieron lo mismo en la carretera, adjudicándose la ruta y la contrarreloj. El nivel aquí en España, pues ahora empieza a estar un poco más potente. Hay gente que va un poquillo más deprisa y yo creo que se está viendo un nivel bueno. Siguiendo con los discapacitados físicos, en la C5 Aramburu ganó la contrarreloj y Cabello la ruta. En C2 Antonio García se impuso en la ruta y Maurice Écart contra el crono. Bueno, me ha ido bastante bien dentro de lo que cabe. Ayer hice segundo puesto y hoy esta mañana
Que era la contrarreloj, que se me da un poco mejor y conseguido ser campeón de España. En C4, muy emocionante duelo entre el madrileño Roberto Alcaide, que obtuvo el mejor tiempo absoluto de todos los participantes en la contrarreloj, y su paisano César Neira, vencedor de la prueba en línea. Ha ido perfectamente como planeábamos. Ya queda poco para el Mundial y todo el trabajo está saliendo bien hasta ahora. Bien, el nivel pues bueno, como siempre, ¿no? El ciclismo adaptado a los últimos años está creciendo mucho. Y se ve, pues cada vez evidentemente se ve más nivel. Y entre los corredores con parálisis cerebral, el valenciano Juan Emilio Gutiérrez se hizo con el doblete, en ambos casos por delante de Javier Ochoa y Amador Granados. Mala suerte la del corredor vasco, que tras marcharse de vacío de la pista, sufrió una caída que le impidió obtener la victoria en carretera. Hombre, el campeonato me ha ido, bueno, de bien, no me puedo quejar tampoco. He hecho en fondo en carretera 10 segundos, por lo menos Juan Emilio al sprint, y la mala suerte tuve de que al pasar en meta, pues en una curva que había un poquito gravía, me caí, ¿no? Del mismo modo, en triciclos, dos deportistas vascos, Ricardo Moreno de la categoría MT2 y Aitor Oroza de la MT1, repitieron triunfo en ruta y contrarreloj. Hemos corrido en la capital de España, cerca del Comité Paralímpico Español. Me ha gustado lo que he visto por aquí. Y algo parecido ocurrió en las bicicletas de mano, donde el andaluz Marco Antonio Baena y el valenciano José Vicente Arzo dominaron en las dos pruebas. Ahora me encuentro muy bien, después del fiasco de Segovia, que allí con el frío pues no funcioné bien. Y el nivel ahora, pues yo veo que estoy mejorando de cara al campeonato del mundo, que lo tenemos de aquí un mes ya en Canadá. La próxima semana paralímpico se dedicará al remo con motivo de los campeonatos de España de Sevilla. Por el momento, disfruten del magnífico rendimiento de nuestros ciclistas en la pista y en la carretera.